Lección Divina del Santo Evangelio de hoy, viernes 26 de enero del 2024. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, antes de iniciar la lectura orante del Evangelio que Dios nos regala en este día, pidamos la asistencia de su Espíritu Santo diciendo: Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en este momento de meditación podemos resaltar los siguientes puntos y confrontarlos con nuestra vida. Primero, Jesús compara el reino de los cielos con un hombre que siembra una semilla en la tierra. Esta semilla, luego de ser sembrada, poco a poco germina, brota y se desarrolla hasta llegar a tener frutos. Un proceso silencioso, pero sorprendente. Es Cristo quien siembra su palabra en nuestros corazones. Ha confiado sus enseñanzas a nosotros. Si la acogemos con amor, es Dios quien hace que germine y llegue a ser muy fructífera. Estamos invitados a ser esa tierra fértil que le permite a la semilla de Cristo germinar y crecer en la fe, que se convierte en una planta que produce frutos de amor y caridad, que le ofrece a Dios Padre la mejor de las cosechas. Busquemos en la palabra de Dios la fuerza para vivir cada día. Dejémonos que sea Él quien cambie nuestro corazón y nos acerque a la santidad. Preguntémonos: ¿considero que los frutos que he producido en mi vida son de utilidad para los demás? Segundo, Jesús también compara el reino de Dios con la mostaza,
o una diminuta semilla que llega a ser tan grande y frondosa que les brinda cobijo a los pájaros. De igual manera, la palabra de Dios, si la acogemos con fe, si la practicamos, poco a poco invade nuestro ser y se ve reflejada en nuestro interior. Crece tanto que bendecimos a nuestros semejantes con nuestra caridad, nuestro servicio, nuestro amor y entrega. Aunque debemos estar muy alertas, cuidarnos de los sentimientos negativos, de los malos pensamientos, porque tenemos un enemigo que busca entrar en nosotros y dañarnos. Ese es el demonio que se molesta que estemos de parte de Dios y busca alejarnos de su lado. Por ello debemos alimentar diariamente nuestra fe con oración, participando de la Santa Misa, acercándonos a la confesión y recibiendo la Sagrada Comunión. Es bueno saber que existen muchos árboles frondosos en este mundo. Sé que muchos hemos podido cobijarnos bajo ellos, hemos recibido ayuda, alimento, enseñanzas. Hoy estamos invitados a ser cobijo para todos aquellos necesitados, llamados a ayudar a que los demás descubran el reino de Dios. Preguntémonos, ¿soy como aquel árbol frondoso que da cobijo a los demás? Tercero, Jesús enseñaba de acuerdo con lo que la multitud podía entender. Sus parábolas eran relacionadas con cosas que conocían y manejaban a diario. Hoy compara el reino de Dios con el trabajo que se hace en el campo, como es sembrar, abonar, cosechar. Es que Cristo hace que sus enseñanzas sean entendibles. Quiere que todos las conozcamos, sin importar si somos letrados o iletrados. Hoy día también podemos ver cómo nuestros líderes religiosos hacen uso de parábolas para hacernos comprender la palabra de Dios. Ponen ejemplos de lo que sucede en nuestro entorno y así logran que muchos comprendamos lo que Dios desea decirnos. Preguntémonos, ¿comprendo el mensaje que Jesús me está dejando por medio de este evangelio? Como último punto tenemos, Jesús enseña en privado a sus discípulos. Para él era prioridad que comprendieran todo sobre el reino de Dios, porque serían quienes enseñarían a los demás. Los discípulos deben estar bien instruidos, además de conocer todo a lo que estarían destinados a enfrentar. Solo siendo conscientes de los sacrificios que debían hacer para lograr la misión que Jesús les encomendaba, podían entregarse de lleno a ella. De igual manera, para nosotros, ya es más fácil comprender la palabra de Dios, porque encontramos muchos recursos en los que podemos disipar cualquier duda. Claro está que siempre asesorándonos con personas que realmente conozcan del tema, para que no nos confundan y distorsionen nuestro camino. Concluyámonos preguntándonos personalmente, ¿estaré buscando la comprensión de las Sagradas Escrituras? Oremos. Padre Celestial, concédeme humildad y amor para que pueda entregarme a ti sin reservas. Llena de valor mi corazón para que el cansancio y las dificultades de tu camino no me desanimen, que nada impida que me detenga o me desvíe. Quiero imitar a Cristo, ayudar y servir sin descanso, enseñar tu evangelio sin medir el tiempo. Concédeme, Dios omnipotente, la gracia de vivir de acuerdo a tus mandamientos. Te lo pido por los méritos infinitos de la sagrada vida, pasión y muerte de tu Hijo Santísimo Jesucristo, nuestro Señor. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor en mi corazón.
Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Hermanos, en este momento de la contemplación, escuchemos en silencio la voz de Dios en nuestro interior. Contemplar es abrir nuestro corazón y dejar que Dios obre. Dejémonos interpelar, consolar, conmover por la palabra de este día. En este último momento, estamos invitados a configurar nuestra vida con la persona de Cristo, a comprometernos a tomar las decisiones necesarias para vivir en sintonía con la palabra divina orada en este día. Mi compromiso para hoy es leer un párrafo de la Biblia para alimentar mi espíritu, aunque sería bueno que cada día destináramos unos minutos para su lectura. Amado Dios, gracias por tu palabra, por tu evangelio. Ilumínanos, protégenos y bendícenos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por compartir este preciado tiempo de oración con nosotros. Suplicamos a Dios que todas sus intenciones sean atendidas y sus vidas renovadas por la palabra divina. Recuerda apoyarnos comentando, dando me gusta y en especial compartiendo este video con tus contactos. Así podremos llegar a aquellas personas que más lo necesitan. Que tengas un viernes lleno de bendiciones. Te saluda tu hermano Daniel de tu canal Madre del Rosario.